hemen uneak arritu langile kaltetu batzuk, detektatu dugu SEPek berriro ere langile zaugarrienei ari diela lapurreta bat egiten. Kasua da lan kontratu bat, baina gehiago dituzten langileak, eta kontratutako bat ertera joan zaina eta bestea mantendu hau da. Pluriempleoan daudenak, oinarrizko lanetan daudenak, bereziki emakumeak, hoiei kalkulua gaizki egiten ari die. Horrela aitortu digu SEPek, baina ez digu soluziorik ematen. Beraz, gaur hori salatzen dugu. Aukera bakarra emango diogu SEPeri. Ekaineko ordainketan konpontzea errore hau eta langile hauei dagokien bezala ordaintzea. Bestela, erreklamazio individualei ekingo diegu. Eta beraz, langileak, pluriempleoan egon diren langile horiei, dei egiten diegu, lab sindikatura biltzeko, beraien eskubideen alde, borroka bat. Pues, hoy nos hemos movilizado frente al SEPE en relación a una denuncia que hemos anunciado desde el sindicato lab con el cálculo de las prestaciones de las personas que están en régimen de pluriempleo y cuyo uno de los empleos se ha visto afectado por un ERTE. A estas trabajadoras el SEPE les ha aplicado una doble penalización, al 70% de su base reguladora les ha aplicado otra reducción en relación a la jornada que efectivamente realizan y nos hemos encontrado con casos de trabajadoras cuyos salarios ascienden a 600, 500 euros que han recibido prestaciones por parte del SEPE que no llegaban a los 200 euros. El SEPE ha reconocido el error en estos cálculos, pero se niega a ofrecer ninguna solución. Por lo tanto, desde el sindicato LAF mandamos un mensaje muy claro al SEPE. Pedimos que actualice y pague las diferencias de las trabajadoras antes de la próxima paga del mes de junio y en caso contrario el sindicato LAF tramitará todas las denuncias, demandas individuales y reclamaciones individuales por parte de estas trabajadoras. Denunciamos que existe discriminación porque en esta situación se han visto generalmente mujeres trabajadoras con contratos precarizados, ya no solamente porque las jornadas que desempeñan son parciales, sino porque además los salarios que corresponden a esos contratos son muy bajos, de manera que se ven obligadas a pluriemplearse y a prestar servicio en más de una empresa para poder traer un salario digno a fin de mes. Aquí hoy estamos varias de las trabajadoras afectadas y el mensaje, como bien decimos, es dirigido al SEPE, o actualiza y paga las diferencias en la próxima paga del mes de junio, o nos veremos obligadas desde el sindicato LAF a interponer tantas reclamaciones individuales como sean necesarias.